Un saludo muy cordial, mis amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa de preguntas y respuestas. El nombre de nuestro programa es Me gustaría saber. Si usted tiene alguna pregunta que quiere que contestemos en el aire, pueden ponerse en contacto con nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico: tv, -zoom -tv .org. Repito nuevamente tv.zoomtv.org Con mucho gusto haremos todo lo posible por responder su pregunta. Claro, hay preguntas que son un misterio que no se pueden contestar. Eh, los secretos están en las manos de Dios. Esas preguntas, pues tendremos que decir que no podemos contestarlas. Pero si la Biblia revela la respuesta, la conseguiremos y la compartiremos con ustedes. A mi compañero, que generalmente está conmigo, el pastor Gubella, está en otra reunión y no puede estar con nosotros, pero en un futuro no muy lejano estará de regreso. Antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros donde quiera que estén y vamos a tener una palabra de oración para implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de indagar en tu palabra. Gracias porque tu palabra es una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te pedimos, Señor, que al concluir nuestro estudio sobre la resurrección, que tu Santo Espíritu nos acompañe, danos esa gloriosa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada estábamos hablando sobre una resurrección especial que va a ocurrir inmediatamente antes que Jesús comience su segunda venida. Se conoce como la resurrección especial o la resurrección parcial. Ah, nos dimos cuenta en nuestro estudio pasado que habrá dos grupos que van a resucitar en esta resurrección parcial o especial. El primer grupo es un grupo de impíos. Leímos la vez pasada uh, varios textos, específicamente tres, Mateo 23, 37 al 39, uh, donde el Señor Jesucristo le dijo a, a los que estaban delante de Él en ese momento que iban a venir, uh, uh, iban a ver venir al Hijo del Hombre uh, para uh, este mundo y que ellos iban a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. También leímos Mateo 26, 64, donde el Señor Jesucristo le dijo a Caifás, que él iba a ver al Señor Jesucristo o al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Para eso Caifás tiene que estar vivo en la segunda venida. Y luego leímos Apocalipsis 1, 7, a donde dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Para que los que traspasaron a Jesús puedan ver al Hijo del Hombre en su venida, tienen que haber resucitado. Vimos que la resurrección general de los impíos es después de los mil años. Así que este tiene que ser un grupo especial, los que traspasaron a Jesús, que resucitan en el momento de la segunda venida o inmediatamente antes que Jesús comience su segunda venida, uh, es un grupo especial, no puede ser la resurrección general de los impíos, porque esos resucitan después de los mil años. Ahora, la vez pasada también, cuando terminamos el programa, estábamos hablando del otro grupo de personas que van a resucitar al mismo tiempo que este grupo especial de impíos. Uh, se trata de aquellas personas que mueran en el mensaje del tercer ángel. Uh, vamos a regresar al texto con que estábamos concluyendo la vez pasada, Apocalipsis 14 y el versículo 13. Y uh, voy a darles un poquito de contexto por si acaso no pudieron estar con nosotros en el último programa. Uh, Apocalipsis 14, 13 viene inmediatamente después de terminar el mensaje del tercer ángel. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, relata tres mensajes angélicos que van a impartirse al mundo. Inmediatamente antes de la segunda venida, para preparar al mundo para la venida de Jesús. El mensaje del primer ángel uh, presenta el Evangelio eterno y manda a los seres humanos a que teman a Dios, le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y manda a adorar al Dios creador. Y obviamente significa también guardar su sábado, que es la señal del Creador. El segundo mensaje angélico llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y el tercer mensaje angélico es que no se debe adorar a la bestia, ni su imagen, ni recibir la marca de la bestia, porque el que reciba la marca de la bestia se perderá eternamente, dejará de existir por haber adorado a la bestia en vez de adorar al Dios verdadero. Y luego entonces, inmediatamente después, del mensaje del tercer ángel aparece este versículo, Apocalipsis 14 y el versículo 13. Uh, quiere decir que este versículo está hablando de un grupo de personas que van a resucitar en una resurrección especial inmediatamente después que se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer ese versículo y entonces uh, vamos también a Daniel, a donde hay unos textos paralelos que nos ayudan a explicar. Este versículo. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados, palabra clave, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, hay una bienaventuranza especial que se proclama a aquellos que. Uh, vivieron después que se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ahora, no cabe duda que los que murieron antes de empezar a proclamarse el mensaje del tercer ángel en cierto sentido son bienaventurados porque van a resucitar cuando el Señor Jesucristo uh, llegue aquí al planeta y esté por encima del planeta con, con las nubes, con sus ángeles. Pero Uh, este texto de Apocalipsis 14, 13 nos dice que hay una bienaventuranza especial para aquellos que mueren desde cuando se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel en adelante hasta la, uh, el cierre de la puerta de la gracia. Uh, así que dice: Bienaventurado el que muere de aquí en adelante en el Señor. Ahora, alguno podría decir: Bueno, pastor, pero ahí no habla de ninguna resurrección especial. Ahí sencillamente dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Por eso necesitamos ir a otros textos que nos ayudan a entender uh, este versículo uh, 13 de Apocalipsis 14. Quiero mencionar que el mensaje del tercer ángel comenzó a proclamarse en el año 1844-1845, más o menos. Es decir, hay una bienaventuranza especial sobre aquellos que mueren desde 1843, 44, 45 en adelante, cuando se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel. Ahora, quiero leer Daniel, el capítulo 12 y el versículo 7, y vamos a leer también el versículo 11 y 12. Daniel, el capítulo 12, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 7. Dice en el versículo 7: "Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que el tiempo que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas." Así que aquí habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ah, ese periodo de tiempo se menciona en otras profecías, ah, específicamente en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. También se menciona eh, dos veces en Apocalipsis 12. Se presenta como 1260 días. También se habla ahí de tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis, el capítulo 11. Y el capítulo 13 se presenta como 42 meses. Todos esos periodos representan el mismo periodo de tiempo. Así que, ¿cuándo comenzaron uh, los 1260 días? Bueno, comenzaron en el año 538 y terminan en el año 1798. Este primer periodo de tiempo donde dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, más adelante tenemos en el versículo 11 otro periodo de tiempo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. No tenemos tiempo de entrar en todos los particulares sobre este versículo. Sencillamente quiero mencionarles que los 1290 días comienzan en el año 508 cuando Clodoveo, rey de los francos, le dio por primera vez poder temporal al obispo de Roma, que hoy se conoce como el Papa. Así que eh, los, mil, uh, los 1290 días comienzan en el año 508 y terminan en el año 1798. Luego tenemos otro periodo de tiempo, en el versículo 12 dice, Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ahora, los 1,335 días comienzan en el año 508 también y van hasta el año 1,844. Así que uh, este periodo es un poco más largo, 508 a 1,844. Uh, quiere decir, entonces, que estos periodos de tiempo nos llevan del 508, 538, 1,798, 1,844. Ahora... Eh, ¿Qué relación tienen estos periodos de tiempo con Apocalipsis 14 y el versículo 13? Bueno, tenemos que ir a eh, Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2. Recuerden la palabra clave. La palabra clave es bienaventurados, que vimos en Apocalipsis 14 y el versículo 13. Dice en Daniel 12, y vamos a leer el versículo 1 para captar el contexto. Uh, si ustedes ven el contexto de Daniel 12.1 es que hay un poder que se conoce como el Rey del Norte, al final del capítulo 11, que está ensañado con el pueblo de Dios, sale con la intención de destruir y matar a muchos, y cuando ha proclamado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, en, Apocalipsis, en Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, eh, es un nombre de Cristo Jesús, significa quién es como Dios. Uh, se levantará Miguel, que es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, se levanta para defender al pueblo de Dios. Y la razón es muy sencilla, porque se ha dado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios y el rey del norte quiere destruirlos. Uh, el rey del norte es lo mismo que el cuerno pequeño, que la bestia, el hombre de pecado, la abominación asoladora, la ramera, el anticristo. Todos esos son nombres que representan el mismo sistema, que es el sistema papal. Así que dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense que en el momento cuando el rey del norte quiere destruir al pueblo de Dios, se levanta Miguel el cierre de la puerta de la gracia, viene un terrible tiempo de angustia para el pueblo de Dios, va a ser defendido por, por el Señor Jesucristo y luego al terminar dice que el pueblo de Dios es libertado, todos los que estén escritos en el libro. Pero luego notamos en el versículo 2, algo ocurre en el mismo momento cuando los, los hijos de Dios que están vivos bajo el decreto de muerte, cuando ellos son librados, inmediatamente sucede otro evento. Versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, fíjense que este versículo menciona dos grupos. Un grupo... Eh, se describe como los que son librados cuando Cristo venga. Dice, muchos de los que duermen en, polvo, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Son los que resucitan en esta resurrección especial eh, cuando el Señor Jesucristo está a punto de comenzar su segunda venida, ah, cuando libre a su pueblo del decreto de muerte. Y luego dice que hay otro grupo que resucita para vergüenza y confusión perpetua. Eso no puede ser la resurrección de los impíos después de los mil años, porque este versículo está describiendo algo que está ocurriendo en el momento de la segunda venida o inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tiene que ser un grupo especial. Y fíjense que no dice todos los que duermen en el polvo de la tierra. Dicen muchos de los que duermen en la tierra, muchos de los que murieron en Cristo van a resucitar. A vida eterna, y algunos de aquellos que uh, murieron, que van a resucitar después del milenio, algunos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Uh, ahora, ¿qué, ¿qué dijimos nosotros eh, de Apocalipsis, a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 12? Recuerda la palabra bienaventurado. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los 1335 días comienzan en 1844 y se dice que esos, esos desde ese momento en adelante son bienaventurados. En Apocalipsis 14, 13, inmediatamente después de comenzar la proclamación del mensaje del tercer ángel, dice bienaventurado el que de aquí en adelante muere en el Señor. Al juntar esos dos versículos, que se refieren a 1844, tanto Daniel, el capítulo 12, como el versículo, versículo 12, y uh, el otro texto que tenemos en Apocalipsis 14, 13, claramente está hablando de una resurrección especial, de un grupo especial, cuando Cristo está a punto de comenzar su segunda venida. Ahora, eh, es muy importante tomar en cuenta que hay algunas personas hoy en día que en la iglesia adventista que están fijando fechas para uh, la segunda venida de Jesús y fechas también para eh, estos periodos proféticos que menciona Daniel 12, los 1260, 1290 y 1335. Es decir, están diciendo que estas profecías se cumplen en el futuro y que el tiempo es tiempo literal. Quiero leerles un par de citas muy interesantes que tenemos del espíritu de profecía, uh, de los escritos de Elena White, a donde ella advierte al pueblo de Dios que no especule con respecto a periodos de tiempo, porque ya no habrá más tiempo profético, no más profecías que tengan que ver con tiempo, la profecía final que tiene que ver con tiempo, es la de los 2300 días que concluye en el año 1844. Y de ese momento en adelante, cuando se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Daniel el capítulo 12 y el versículo 12 dice: Bienaventurado que llegue hasta los 1335 días, que es 1844. Y Daniel 12, 2 nos dice claramente que es porque van a resucitar en una resurrección especial. Elena White advirtió seriamente en cuanto a no fijar fechas ya para ningún evento profético. Es decir, estos tiempos ya se cumplieron. No son futuros, sino que son pasados. Leo de la Review and Herald, julio 21, 1851, a donde dice a Elena White, el Señor me mostró que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y debe proclamarse a los hijos esparcidos de Dios y que no debe depender de fechas, pues el tiempo no será nunca más una prueba. Vi que algunos eran sujetos de una falsa excitación provocada por predicar fechas y que el mensaje del tercer ángel es más fuerte que lo que puede ser el tiempo. Vi que este mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. No más profecías de tiempo, queridos amigos. La última profecía de tiempo se cumplió el 22 de octubre de 1844. Aquí tenemos otra cita, Mensajes Electos, Tomo 2, página 96. Habla de movimientos espurios que se levantan aún dentro de la iglesia. Uh, ahora cita uh, este escrito del de, Espíritu Profecía. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita en este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Así que ahí tenemos dos citas de muchas que podría haber leído, a donde dice Elena White, no establezcan más fechas para ningún evento profético. Así que estas fechas, 1260, 1290, 1335, se cumplen en el año 508, 1798 y el año 1844. Ya su cumplimiento está en el pasado. Pero los que, resus los que viven en el momento cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel, dice que son... Bienaventurados los que lleguen hasta ese momento. Y encontramos en Apocalipsis 14, 13 que dice, bienaventurado el que muere de aquí en adelante en el Señor. Y Daniel 12 y el versículo 2 nos dice que esas personas van a resucitar en una resurrección parcial o especial inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero recomendarles que lean eh, un pasaje muy significativo del libro El Conflicto de los Siglos. Uh, el Conflicto de los Siglos fue escrito por Elena White, uh, se publicó la última edición en el año 1911, uh, y en el capítulo que se titula uh, La Liberación del Pueblo de Dios, ella presenta la secuencia clarita de cuándo ocurre eh, la resurrección especial, cuándo el Señor Jesucristo comienza después de eso su segunda venida. Ya cuando Cristo está en las nubes por encima de la tierra, entonces viene la resurrección general de los que murieron en Cristo antes del año 1844. Uh, quiero darles el orden que ella presenta entre la página 693 y la página 698 del Conflicto de los Siglos. Ella comienza el capítulo mencionando Se levantará Miguel. Y relata que eso tiene que ver con el cierre de la gracia. Ojalá tuviéramos tiempo de eh, esbozar cada detalle de esto, pero lo he hecho en otras presentaciones. Cuando se levanta Miguel, significa que la puerta de la oportunidad se cierra. Luego ella dice, viene el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia. Dice que se ha proclamado contra el pueblo de Dios un decreto de muerte y que el pueblo de Dios está a punto de ser aniquilado de la superficie de la tierra. Cuando Cristo interviene, se oye la voz de Dios y el pueblo de Dios es libertado. El pueblo que está vivo, los que no murieron antes de la segunda venida, van a ser glorificados en ese momento. Y en ese momento ocurre también la resurrección especial de los que murieron desde 1844 en adelante, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y ellos resucitan porque ellos van a saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento histórico. Los que vivieron antes de 1844, que no comprendían específicamente estas profecías, si resucitaran en ese momento estarían desubicados porque no sabrían lo que está pasando con, con el asunto del decreto de muerte eh, y la ley dominical, etcétera pero los que mueren de 1844 en adelante van a resucitar en esa resurrección especial y van a saber exactamente lo que está ocurriendo porque entendieron la verdad presente para este tiempo. Así que viene la resurrección especial, luego Jesús anuncia el día y la hora de su venida a los que a los que fueron libertados que están vivos y los que resucitan en la resurrección especial, luego ella, ella describe cómo Cristo desciende del cielo Comenzando con una nube como la mitad de, del el tamaño de la mitad del puño de un, de un ser humano, y luego se vuelve más grande y más grande. Se ve la nube. Cristo llega por encima de la tierra con las nubes que son los ángeles, y en ese momento el Señor Jesucristo resucita a todos los que murieron en él antes de la segunda venida de Jesús. Viene la resurrección general. Y luego entonces los justos vivos y los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y los que murieron en Cristo antes de eso son arrebatados en las nubes y son llevados por el carruaje del Señor Jesucristo a las mansiones celestiales para estar allá un periodo de mil años. En esas pocas páginas, conflicto de los siglos 693 al 698, la hermana Guay presenta la secuencia de eventos con versículos bíblicos sosteniendo cada punto que ella está presentando. Ahora quiero mencionar un último punto, la resurrección más importante de todas, la resurrección de Cristo, porque sin la resurrección de Cristo no habría ninguna otra resurrección. He dejado la última resurrección, o tal vez no cronológicamente, pero la última mención de la resurrección por ser la más importante. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 5. Se dice algo en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No significa que Jesús fue el primero en resucitar. Primogénito de los muertos significa que de la resurrección de él depende la resurrección de todos los demás. Porque cuando Jesús entró al sepulcro y salió... Sacó las llaves de la muerte, sacó las llaves del sepulcro y puede hablar, abrir el sepulcro para todos los que murieron en él. Por eso dice en Apocalipsis 1, 17: uh, se aparece un ángel majestuoso a Juan. Dice: Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del hades y del sepulcro. Es decir, Jesús murió y resucitó y sacó del sepulcro las llaves. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, nuestra resurrección depende de la resurrección de Cristo Jesús. Primero de Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo dijo... Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estamos aún en nuestros pecados. Pero Jesucristo resucitó las primicias de los que murieron. Y por lo tanto Jesús resucitará a aquellas personas que murieron en Él. Todo el que está en Cristo Jesús no tiene que temer la muerte. Porque la muerte es solamente un periodo de descanso, un periodo de silencio. Hasta que Cristo venga en poder y gloria para llamar del sepulcro a sus hijos que murieron en él. Preciosa es la muerte ante el Señor de los Santos de él. Bueno, el tiempo se terminó. Ojalá que haya sido de beneficio este estudio. El Señor les bendiga. Gracias por sintonizar. Recuerden de ponerse en contacto con nosotros y haremos lo posible por responder sus preguntas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.